¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa de Agenda 360. Hoy vamos a platicar de varios temas, incluso internacionales, como lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos, allá en la costa este. Y de esto en unos momentos más. Amigos, pues como es corresponde a este programa de Agenda 360, se trata de dar las noticias, sobre todo aquellas que impactan más y que también nos invita a que tengamos muchísima prevención con esta temporada de ciclones o de huracanes que se avecinan dentro de este mes de octubre, debido a que ya se tienen vaticinados por los que hacen los pronósticos, de que vamos a tener aproximadamente 14 frentes fríos y dentro de ellos, lógicamente, pues lo que pueda suscitarse con los huracanes. Así que hay un huracán en estos momentos que está golpeando terriblemente el estado de Florida, llamado Ian, y el día de ayer, miércoles, tocó tierra con categoría 4, dejando graves daños e inundaciones. El ciclón llegó a Cayo Costa, al suroeste de Florida, luego de que a las 3 de la tarde, con vientos de 240 kilómetros por hora, esto medido por el Centro Nacional de Huracanes, lo calificó como extremadamente peligroso. Durante su ingreso ayer, provocó la caída de árboles y postes de energía eléctrica, así como marejadas ciclónicas que inundaron áreas costeras y dejaron severos daños. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el huracán como uno de los 5 peores que ha azotado la península de ese estado. Hay más de 1 millón de hogares que se quedaron sin energía eléctrica y podrían haber más cortes de servicio a medida de que avance el ciclón por el territorio estadounidense. Es importante recordar que los 67 condados de Florida fueron declarados ya en emergencia desde el pasado lunes. El 18 de estos emitieron órdenes de evacuación obligatorias. Hay videos en donde, pues en redes sociales, donde documentan el paso del huracán Ian por Florida, en las que se observan, si usted lo ve bien, calles completamente inundadas, árboles caídos, así como tornados que afectaron a varias localidades. Y aunque se espera que pierda fuerza tras tocar tierra, el ciclón todavía avanza por territorio estadounidense, donde podría seguir causando daños severos, como lo hizo a su paso por Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, que allí, en esos lugares, en esos países, los daños fueron extremadamente altísimos, sobre todo cuando atravesó el territorio de Cuba. Bueno, usted sabe que la isla, desafortunadamente, padece de muchísimo, muchísimo, sobre todo infraestructura, y poder rehabilitar de inmediato, como se hace en México o en Estados Unidos, lo primero, la energía eléctrica. Ya el país está muy mal económicamente y lógicamente que sus servicios de emergencia no son iguales que en un país como Norteamérica, en este caso Florida. Debido a eso, bueno, pues creo que Cuba es uno de los países, aparte de República Dominicana y Puerto Rico, que pueden necesitar mucha, pero mucha ayuda por parte de los gobiernos de los países exteriores para poder salir adelante. Y esto no es una cuestión de políticas, ni tampoco de quién gobierna, ni de cómo se gobierna, sino de ayuda humanitaria. Ojalá que México pues, pueda hacer lo que debe de hacer y sabe hacer, apoyar a los que sufren desgracias como este tipo. Y bueno, y nos vamos con otro tema, si le parece bien. Esto es sobre el triunfo de Américo Villarreal en Tamaulipas. De manera unánime, el día de ayer, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo del morenista Américo Villarreal en las elecciones a la gubernatura de Tamaulipas del pasado 5 de junio. Los 7 magistrados del órgano especializado del Poder Judicial coincidieron en que no había elementos suficientes para declarar la nulidad del proceso electoral, tal como solicitaba el Partido de Acción Nacional. Y es que el Instituto Político acusó que durante la elección se dieron irregularidades
como la intromisión del crimen organizado, así como de actores políticos del partido de Morena. Y en ese sentido, pues el magistrado José Luis Vargas Valdés propuso a sus homólogos confirmar el cómputo estatal, la declaración de la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal. ¿Qué dijo el magistrado? Lo siguiente, se lo comento. Esta sala superior, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, está para brindar certeza en los procesos democráticos, por lo que tiene el deber constitucional de fundar sus decisiones a partir de los hechos plenamente acreditados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la ley, así lo expresó el primer magistrado. Por su parte, otro magistrado, Indalfer Infante González, consideró que la intervención del crimen organizado en las elecciones no se dio de manera generalizada, sino focalizada, que es diferente, por lo que no fue determinante en el resultado de la jornada electoral. Y él declaró lo siguiente: considero que no hay elementos contextuales o específicos de los cuales se puedan inferir o acreditar la supuesta intervención de grupos de la delincuencia organizada. Esto en favor de la candidatura ganadora y de los señalamientos que existen. No se advierten que tengan un impacto sustancial o determinante en la elección. Así determina y expresa este magistrado. Otra magistrada, Mónica Soto Fregoso, al igual que sus compañeros, se pronunció a favor del proyecto a fin de privilegiar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Y comentó ella, máxime, que en el curso las irregularidades que se tuvieron por acreditadas no son de la entidad suficiente para derivar en la sanción consistente en la nulidad de la elección de que se trata, además de que las mismas no fueron determinantes para el resultado final de la elección. Además, cabe señalar, hay que decirles a ustedes, que el proyecto que votaron los magistrados incluyó además un agregado para fallar a favor de la elegibilidad de Américo Villarreal. Esto luego de que el gobernador electo solicitara su reintegración al Senado pocos días antes de asumir el cargo, por lo que ya en estos momentos no existe impedimento para que tome protesta este sábado 1 de octubre, o sea, pasado mañana. Con esto todo el escándalo dado a conocer, recuerda usted, de la comparecencia por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el tema de la glosa del informe presidencial, que todo fue menos una glosa del informe presidencial. Bueno, allí hubieron ataques muy fundamentados, sobre todo en lo que se refiere a esa manta que dio a conocer la diputada Lili Téllez y otra que se llama Kenia, no recuerdo el nombre, pero son dos senadoras muy golpeadoras que están en contra de todo lo que es el gobierno. Bueno, ahí expresaron que el señor tenía nexos con el crimen organizado y que habían fotografías y que todo esto daba pues al traste con la gubernatura y que fuera remitido a los separos de la policía, según ellos. El senador, también hubo uno de ellos que comentó que esto era una propuesta del gobierno de Morena que había que pues tratar de evitar que este señor Américo Villarreal tomara protesta, pero le fue muy claro y muy fundamentado lo que comentó el secretario de Gobernación, que si existían algunas acusaciones gravísimas como la que hace esta Lili Téllez, pues que se presentara a una dependencia encargada como es la Fiscalía General de la República y que llevara pruebas y demandara, denunciara penalmente pues lo que ella afirma en una cámara como la de senadores. Lógicamente esta propuesta del secretario de Gobernación no cayó bien a la senadora y de inmediato pues comenzó a hacer agravios y además algunas pues se puede comentar porque un video lo demuestra, una actitud completamente de molestia, revanchista y hay veces desconsiderada en cierta forma, porque en ese video que le estoy comentando viene entrando el senador Narro y ella lo enfrenta y le dice que tiene las manos sucias, que, bueno, usted podrá pues imaginarse, lo insulta pues prácticamente. Y la tener que soportar y tolerar por parte de un ser humano, ya no ni senador, ni presidente, ni el carnicero de la esquina, ni nadie que tenga que increpar, verse increpado por una persona y lo acuse de daños
y además de temas muy, muy, pues ahora dolosos, bueno, yo creo que cualquiera podría reaccionar y decirle lo que se merece. Pero como la política es así, el señor Narro, el senador, simplemente voltea a ver, se la queda viendo y la otra se ríe de burla después de haber tirado estos improperios y se tienen que soportar, eso es lo que yo no entiendo. Cualquiera puede ser lo que sea, hombre o mujer, olvidémonos del sexo, cualquiera persona que te insulta, pues está propensa a que le devuelvan el insulto y hasta peor, se puede decir. ¿Por qué? Porque nadie debe de meterse ni tampoco aprovecharse de la famosa paridad de género para creer que esto le da un corso de poder para decir, insultar, incluso insultar en forma dolosa y temeraria a una persona. Creo que allí esta senadora Lili Téllez creo que está pasándose de la raya y de la tolerancia que debe de existir entre supuestamente los senadores por el alto perfil que representan. Pero ella, pues ella parece verdulera del mercado, ese es su papel, esa es su propuesta para darse a conocer y que la gente la vea y la enfoque y también tome los videos para que los suban y se viralicen. Pero esto, señores, es una falta de respeto incluso a la propia institución que representa la Alta Cámara, la Cámara de Senadores. Si se entiende bien y si no, pues no hay nada más que hacer aquí. Y vámonos a otro tema que vale la pena que lo comentemos, porque no es un tema relevante para grilla, ni para politiquería, ni para escándalo, sino es una cuestión de civilidad y sobre todo reconocimiento, ahora sí, a una mujer que se hace respetar, pero no por lo que dice por su boca, sino por sus acciones. El presidente López Obrador, el día de hoy en la mañana, propuso a Alicia Bárcena como presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente catalogó a Alicia Bárcenas como una persona recta, profesional y conciliadora. Después de los escándalos, no sé si usted se enteró, ocurridos en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el presidente López Obrador propuso a Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, como la presidenta de aquella institución. México, dice el presidente, tiene una propuesta, Alicia Bárcenas. Ella estuvo en la ONU, fue una directora de la CEPAL, es una mujer excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones con todos los gobiernos y aseveró que el primer mandatario a través de la conferencia matutina reafirma lo que en este momento le estoy dando lectura. Aunque cabe destacar que el líder del Ejecutivo aclaró que esta es solamente una propuesta por si se requiere una propuesta recta, profesional, conciliadora, ahí está ella, declaró ante los medios de comunicación el presidente. Pero usted se preguntará, bueno, ¿quién es Alicia Bárcenas para que el presidente, primero que nada, se emocione y se la proponga como la, pues, la presidenta del BID? Bueno, en una forma no tan resumida, extensa, porque el currículum de ella, de esta mujer, es extensa por todo lo valioso que ha sido durante muchos años. Ella asumió, ponen así como un tipo de currículum, ella asumió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el 1 de julio del 2008. Previamente se desempeñaba como secretaria general adjunta de gestión de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y cumplió tareas como jefa de gabinete y como jefa adjunta de gabinete de Kofi Annan, quien entonces era el secretario general de las Naciones Unidas. En la CEPAL ocupó el cargo de la secretaria ejecutiva, de secretaría adjunta y directora de la División de Medios Ambiente y también de Asentamientos Humanos. En las Naciones Unidas fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, y coordinadora del Proyecto Ciudadano Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, fundó y dirigió el Consejo de la Tierra, que es una organización no gubernamental con sede en Costa Rica, encargada del seguimiento de los acuerdos suscritos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esto se celebró en el Río de Janeiro en 1992. Desde ese entonces, Alicia Bárcenas ha sido una persona que tiene mucho, pero mucho conocimiento, sobre todo de investigación. Ella es, ha sido profesora de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible.
políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Tiene una licenciatura en biología de la UNAM y una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Finalizó los cursos de la maestría de ecología e inició estudios de doctorado en economía en la UNAM. Pues usted, pues con esto que es extenso, pues Alicia Bárcena tiene todos los merecimientos, porque el presidente sabe que la propone, porque puede ser una ayuda por este Banco Interamericano de Desarrollo para los países más sensibles que necesitan apoyo económico. Tiene todo el perfil, creo que puede que sea o no sea recibido por quienes son los encargados del Banco Interamericano de Desarrollo para considerar quién debe de presidirlo. Pero la persona que se fue, que era un joven, un funcionario joven, pues fue desafortunadamente sorprendido con acciones que no, de falta de la moral, pues ahí para resumir el tema, y fue despedido por esa actitud de falta de respeto a los demás desde su posición en la que ocupaba. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a regresar después de una pausa de un minuto y medio, no tardo mucho, sobre lo que está pasando en Tabasco, sobre lo que pasa con los niveles de los ríos y si tenemos o no capacidad para poder resolver esto. ¿Cómo se están haciendo las cosas? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Uno por uno, pasas tú. Muy bien. Uno por uno, paso yo. Excelente. Así de sencillo es aprender cultura vial. Ahora, ponla en práctica en los cruceros con el señalamiento uno por uno, dando paso al peatón y al compañero automovilista. Porque uno por uno, avanzamos todos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Tabasco. Maratón de Habilidades Digitales 2022. La fuerza más poderosa del universo es el espíritu de competencia. Internet es la carretera donde el talento de jóvenes y adultos muestra su mayor desempeño. Participa en el Maratón de Habilidades Digitales 2022, programa de capacitación gratuito que incluye 4 cursos. Al término de los 4 cursos, lograrás ampliar los conocimientos y mejorar el manejo de las tecnologías de la información, fortalecer tu desempeño como estudiante o usuario en la vida diaria. Escuelas, centro de enseñanza superior y participantes que concluyen satisfactoriamente recibirán un reconocimiento e insignia con valor curricular otorgado por Cisco, organización líder en tecnologías de la información. Convocatoria abierta a alumnos, exalumnos, docentes, padres de familia y público en general a partir del lunes 5 de septiembre de 2022. Para registrarte accede a www.villahermosa.gob.mx. ¡Regístrate y participa! Gobierno Municipal de Centro y Cisco te invitan. Uno por uno, pasas tú. Muy bien. Uno por uno, paso yo. Excelente. Así de sencillo es aprender cultura vial. Ahora, ponla en práctica en los cruceros con el señalamiento uno por uno, dando paso al peatón y al compañero automovilista. Porque uno por uno, avanzamos todos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Tabasco. Uno por uno. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Agenda 360. Son exactamente las 12 del día con 21 minutos, hora del centro del país. Y ya parece ser que se va a quedar el horario que estamos viviendo a partir de unos pocos días más. Eso es importante porque va a derivar ahora sí en un ahorro verdadero para las empresas, para los hogares y todo. ¿Por qué? Porque va a anochecer más tarde. O sea, según nuestro horario, va a anochecer más tarde, vamos a tener el día más amplio y usted no tendrá que llegar a casa y tener que prender ventiladores, clima, lo que tenga, luces para iluminar su casa a eso de las 7 de la tarde o 7 y media de la tarde. Ahora sí, va a ser más tarde con el horario nuevo y vamos a poder llegar a casa a una hora donde ya comience a anochecer y ya prende usted sus aparatos eléctricos y todo. Va a haber ahorro pues en la energía con ese nuevo horario, así que no hay que darle mucha vuelta a la vuelta porque es muy simple. Bueno, en Tabasco usted ya habrá considerado lo que está pasando con nuestros ríos, con las lluvias, con estos frentes fríos que están azotándonos, con los huracanes que están muy cerca
por la cuestión de que estamos pegados al Golfo de México. Y bueno, por ahí pasa, es como una vía siempre de entrar al Golfo de México y muchas veces pegar en lo que es Veracruz, lo que es Tamaulipas, el norte de Estados Unidos, en ese sentido del este, lo que es la Florida o un poco arriba de la Florida. Pero bueno, es una trayectoria que traen los huracanes cuando pegan de este lado del Atlántico, y aquí en Tabasco pues también estamos sujetos a lo que pasa en Chiapas cuando los huracanes entran por el lado del Pacífico o al norte. Entonces Chiapas es como un gran imán por su posición que tiene, por toda la exuberante que tiene de árboles, es un botón por parte de los huracanes para que ahí azoten tanto los huracanes del este y del oeste. Y de allí es donde viene la problemática, porque a pesar de que existen 4 presas para el Alto Chiapas, que así se le llama, para ir acumulando electricidad y energía, bueno, en Chiapas hay muchísima agua, cae mucha agua y se tienen que abrir las presas estas para poder desahogar, que no se lleguen a rebasar y que no cause un problema inimaginable, pues. Entonces esto está haciendo que Tabasco pues tengamos el semáforo prácticamente en amarillo, con mucha advertencia y con una gran capacidad de prevención. Debido a ello, pues el río Grijalva, que es el que nos pega aquí al lado de la capital de Villahermosa, pues está aumentando su nivel. Entonces se están haciendo trabajos de poner costaleras. Así que el día de ayer se ampliaron las barricadas de costales de arena en esta zona del malecón Carlos Alberto Madrazo como medida preventiva ante estos pronósticos de lluvia. Hay una información de parte del coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado, Mauro Winsing Negrín, quien señaló que si bien el río Grijalva ha aumentado su nivel por su paso por Villahermosa, aún tiene capacidad de resistir un desbordamiento, pues se encuentra a 1,70 metros del muro de contención que está en la orilla, que se construyó después de la inundación de 2007. Estamos revisando el nivel del río, dice el funcionario, ahorita está como a 60 centímetros de su cuota, que es donde normalmente se generan filtraciones en el malecón, lo que tradicionalmente hemos vivido, y estamos como a 1,70 metros todavía del muro. No hay riesgo, dice el funcionario, de que pudiera haber algún desbordamiento del río. Pero eso sí hay que decirlo, eso es ahora. Entonces ahora, faltan los desbordamientos que pudieran haber en los ríos por toda la temporada de octubre, que es mucho más fuerte que esto que pasó a fines de septiembre. Así que el río, dice el funcionario, tiene una velocidad de cauce, está teniendo esa velocidad porque el río Carrizal está todavía a 4,5 metros de su capacidad, de su nivel. El río Grijalva, para los que no lleguen, Villahermosa, aquí en Tabasco, es un río aledaño a la capital del estado, bordea por los lados. Esta está, insisto, en una capacidad, dice el funcionario, de regulación y no está generando ningún taponamiento por el área de Casablanca, que es otra zona interna de aquí de Tabasco, de Villahermosa. El funcionario estatal destacó que para este jueves se prevén precipitaciones inferiores a las de los últimos días, lo cual va a beneficiar a regular los niveles que mantienen los ríos. Bueno, eso dijo el día de hoy en la mañana, pero hoy en la mañana, exactamente a eso de las 11 de la mañana, cayó un chubasco muy fuerte aquí en la capital, a pesar de que los pronósticos que están en esos aparatitos, lo que son los smartphones, y ahí tiene usted una guía de clima, cuál va a ser el clima, aparecía nada más nublado. Pero caen los chubascos y el cielo, o lo vuelvo a ver desde aquí, desde esta cabina donde estamos transmitiendo, está un poco negro, o sea, es señal de lluvia. Pero el funcionario dice que va a ser menos que ayer, bueno, vamos a ver hasta dónde. Por su parte, dice el funcionario, el río Grijalva está subiendo sus niveles a raíz de las precipitaciones de la parte norte de Chiapas, lo que le comentaba a ustedes. Y le preguntaron, ¿se espera que sigan subiendo? Él dice, esperamos que no. Bueno, el esperamos que no es, pues hay que pedirle a Dios que no pase a mayores. Así que
este último día de precipitación, el día de ayer, perdón por la traba, anunciado por Conagua, y mañana en el transcurso de la primera semana de octubre, se está pronosticando que se va a tener muy poca precipitación, y eso probablemente nos ayude a bajar los niveles de los ríos en estos momentos. Cuestionado respecto a si el recorte al muro de los márgenes del río Grijalva que realizó la administración municipal de Gerardo Gaudiano pone en riesgo el centro de Tabasco, él dijo que no es posible, que sin embargo es una zona donde se construyó ese parque, que ya no existe, parque lineal, podría generarse, eso sí, filtraciones porque hubieron, pues en ese tipo de parque hubieron daños. También hay que decir otra nota, enfrente del malecón Carlos A. Madrazo, de donde está la capital del estado, enfrente hay una colonia que es conocida como Gaviotas. Allí en ese bulevar que existía, que no era un bulevar, era un barranco prácticamente, con una bardita ahí, bueno, se hizo unos trabajos por parte del gobierno federal, en donde, pues, cuando se hicieron, hubieron muchos comentarios y muchas críticas por lo que se estaba construyendo como un nuevo malecón. Y allí, desafortunadamente, pues ya hay partes que el río Grijalva ya entró, ya se tragó lo que es el sendero del malecón. Y ahora, para evitar riesgos a la población, estos senderos fueron cerrados a pesar de los accesos a la hora por esta reciente inauguración. El sendero peatonal del malecón Leandro Rubirosa Aguade de la colonia Gaviotas ha sido borrado prácticamente. La creciente del río Grijalva de aquel lado de la ciudad ha llegado hasta el recién inaugurado atractivo, provocando que sus accesos se cerraran ante el riesgo que esto representa para la población. Hay una inversión ahí que se gastaron por parte de la SEDATU de más de 2,000 millones de pesos. Ha quedado en evidencia, dice la nota, ya que ante el aumento del nivel de aguas ordinario de este afluente, se contabilizaron 7 encharcamientos con una expansión de 150 metros en el caso más grande. Se sabía que esa ciclopista o ese sendero iba, pues, a agarrar agua, y se estaba contemplando, pues todos los que viven en Tabasco sabemos que el nivel que alcanza el río, pues es demasiado alto. De aquel lado, así lo explicó ayer el coordinador de Protección Civil en Tabasco, Mauro Winsing. Ahora a esperar, no nos queda más que esperar que llueva menos, que estos 14 frentes fríos que se van a entrar a partir de octubre, la gran mayoría de ellos en octubre, esperamos que no nos dañe tantísimo, sobre todo que no nos vayamos a inundar. Las costaleras que usted vio en fotografías, significan que todos los que son las puertas de la ciudad, aparte de la barda, todo lo que son las esquinas para entrar en las calles a la capital, están prácticamente ya colocándose estas costalerías para evitar que el agua pase, y si pasa, pues que sea que se filtre, que no sea tan, que no pase, que no nos ocurra lo que ocurrió en el 2007, cuando la ciudad, la capital, el centro, sobre todo lo que está a la altura del malecón, se fue al agua sobre 1.5 metros aproximadamente, o 2 metros en algunas zonas. Una terrible tragedia que se sufrió y que le causó daño a miles y miles de tabasqueños, de familia, miles también de comercios, porque en los centros, usted sabe, hay muchos comercios, supermercados enormes como un Chedraui, que es el más grande de aquí, de la capital. Bueno, hubieron daños por todos lados. Desafortunadamente no se previó, no había esa bardita que hay ahora, que se construyó, que mide aproximadamente 1 metro, y eso ha contenido en las últimas fechas, en los últimos años, que el agua llegue casi a la mitad, cuando mucho, de la barda, un poquito más, pero no logra rebasar ni tirarla. Fue bien construida en cierta forma, porque la presión del agua, y sobre todo cuando viene con corriente, es muy fuerte, pero esta construcción de esa barda, horrible para muchos, pues ha sido un salvavidas para la capital del estado de Tabasco. Nos vamos a otra nota que pasó aquí en Tabasco. Esta es aquí en Tabasco también, en donde, aunque usted no me lo crea, el día de ayer, esta aerolínea
económica, regiomontana, con aviones nuevos, con exigencias. No se vio hasta pasar medio kilo de su maleta porque le cuesta 700 pesos. Te venden como quieren la silla, si la quieres recostada, si la quieres amplia en el pasillo. Bueno, Viva Aerobús te vende todo. Comienza con un precio excelente. Dice uno, qué barato está. Pero después te dicen que, después de un trámite, un proceso en su página, tratando de comprar su boleto, empieza usted a encontrar algunas trampitas que usted, si no se da cuenta, pues se va aumentando el precio de ganga, entre comillas. Y ya al final, cuando usted dice, bueno, ya me costó, en lugar de 1,000 pesos, ya me costó 1,800 pesos, te dicen, pero eso no incluye el TUA. O sea, el TUA es el impuesto que tienen los aeropuertos para que las empresas, en este caso las aerolíneas, paguen cuando bajan y suben sus aeronaves en esos aeropuertos. Ese TUA muchas veces varía según el aeropuerto, la ciudad y todo, pero en la capital, por ejemplo, está sobre un precio de unos 700, 550, 700 pesos. Entonces usted le tiene que aumentar al resultado de ese proceso de venta o de ahorros, o que usted no se dé cuenta, pues el TUA. Entonces ya el boleto que decía que costaba 900 pesos ya le cuesta 2,400 o 2,300 pesos. Ese es el problema de Viva Aerobús, la aerolínea, que repito, es muy barata, pero si usted no se da cuenta, le va a salir más cara que un boleto normal. De la otra aerolínea, de esas económicas, porque si va usted por, como por Interjet, por ejemplo, pues ahí es otra línea económica, pero si se va usted por la más cara de todas, usted conoce, la del Aguilita Azul, para que no vea que estamos haciendo propaganda, porque ya me estoy pasando, pues esa es carísima. Si llega usted un día para otro a subirse al avión, le va a costar 4,000, 5,000 pesos el boleto de ida solamente. Entonces esa aerolínea de Aeroméxico es carísima, carísima. Solamente, insisto, se le puede bajar un poco si usted la compra 8 días antes, 15 días antes, puede que encuentre un boleto mucho más barato, a como son todas las aerolíneas. Mientras más tiempo esté alejado de la salida, le cuesta más barato. Pero esas aerolíneas severas que nos dan cosa. Pero el día de ayer Viva Aerobús se voló la barda, así, con esas palabras, exageradamente se voló la barda. Ayer se quedaron sin poder regresar a Monterrey más de 60 adultos mayores. Ellos se quedaron varados en este aeropuerto aquí en la capital durante la noche del martes. ¿A qué se debe esto? A que la aerolínea Viva Aerobús presuntamente canceló un vuelo con rumbo a la ciudad de Villahermosa. Allí hay imágenes y se puede observar a los adultos que, mientras que con una maleta en mano esperan recibir una respuesta del personal de aerolíneas, pues no son, pues, en cierta forma, no son informados correctamente de qué es lo que pasó o por qué no, el vuelo no despegó o no llegó. Eso no sabemos, no lo dice la nota, pero dicen los pasajeros, algunos de ellos, somos los que estamos aquí varados en el aeropuerto, porque a pesar de que ya estaba anunciado el vuelo, dijeron que el vuelo había salido a la una y que eso nos había pasado. O sea, nadie tomó una foto, dicen ellos, se arrepienten de que nadie tomó una foto a la pantalla, porque ahí decía la hora de salida y todo, pero desafortunadamente esa pantalla, pues ellos, para ellos no pasó esta salida, y se quedaron esperando que se anunciara el vuelo para poder subir, pero desafortunadamente en la parte de abajo hay pantallas y ahí te dice a qué hora llega tu vuelo, si está demorado. Pero ellos se lamentan no haber tomado la foto donde no estaba el vuelo anunciado en su salida. Y supuestamente con ello, pues esa protesta de los que se quedaron varados aquí, es que la aerolínea le dijo esta solución. Y no se vio a reír, porque esto no es de risa, esto está cañón. Primero la empresa le ofreció que fueran ellos a Ciudad del Carmen. Y hasta el día siguiente, o sea, que tenían que irse a Ciudad del Carmen para que pudieran viajar de Ciudad del Carmen a Monterrey, pero no le daban ni boleto, no le daban ni alimento, no le daban nada, y aparte de eso, pues si llegaban a Ciudad del Carmen, tenían que dormir ahí,
esa noche del martes para irse el miércoles, o sea, el día de ayer, a Monterrey. Pero una aerolínea que le dice, si ya se fue, pues, tu avión, y nosotros no tenemos la culpa porque prácticamente se niegan a reconocer que tuvieron un problema con la pantalla de anuncios de salida. Bueno, pues esto pues es un daño patrimonial y afecta la economía y molestias, sobre todo porque no hay una autoridad aeroportuaria en Villahermosa que puedan tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no la hay? No sabemos. Pero en México, por ejemplo, hay una Profeco, ahí está instalado para que usted pueda llegar y señalar y también quejarse ya en forma manuscrita con un daño como este que ocurrió el día de ayer, antier, perdón, a estos pasajeros de la tercera edad, quienes pues fueron desafortunadamente por esta aerolínea abandonados totalmente a su problema. ¿Cómo lo habrán resuelto? No sabemos, pero sí, imagínese usted tener que viajar por autobús a Ciudad del Carmen, dormir allá y llegar con la cartita de ellos, con el sobrecito que les dio Viverbus, para que pudieran subirse al avión y llegar a Monterrey, que era el fin final, vaya la redundancia, donde ellos pensaban llegar y no llegaron. Bueno, nos vamos a ir rápidamente con el pronóstico del tiempo por el maestro Nicolás Mena Ledesma, que se lo recomiendo muchísimo porque es una persona que acierta totalmente a lo que es el pronóstico del tiempo. A pesar, se me sale la frase de don Carlos Alberto Madrazo Becerra, el mejor gobernador de Tabasco en su historia, en donde le decía a la gente cuando le preguntaban qué pasaría con el tiempo. ¿Será que llueva o no llueva en Tabasco cuando vayamos? Y él le contestó en una forma peculiar, como era su estilo, y dijo, mire, en Tabasco, quien se atreva a vaticinar el tiempo, a pronosticarlo, si va a llover o no, o no es de aquí, o es un penitente, por no decir la palabra que usted conoce. Y con ello, pues, nos vamos al pronóstico del tiempo. Esperamos que sea de aquí. Buenas tardes, amables radioescuchas de Agenda 360. Este es el servicio meteorológico para hoy, jueves 29 de septiembre de 2022. Sinopsis meteorológica. Los vientos del norte se han generalizado en el litoral del Golfo de México, extendiéndose la línea frontal desde Alabama, Estados Unidos, hasta la península de Yucatán, favoreciendo nublados, lluvias, vientos frescos a fuertes del norte y ligero descenso de temperatura en toda la región. En Villahermosa y jueves, máximas de 28 grados Celsius entre 2 y 3 de la tarde, mínimas de 23 entre 6 y 7 de la mañana. El centro de alta presión que impulsa al primer frente frío de la temporada invade ya el norte del Golfo de México, lo que favorecerá que su traslación sea rápida y el potencial de nublados con lluvias disminuya en el transcurso de hoy jueves, para dar paso a la paulatina mejoría del tiempo a partir de mañana viernes, esperándose ya un fin de semana con cielos mayormente despejados y sin calor. Hoy se esperan lluvias importantes en la entidad, especialmente en las primeras horas de hoy hasta el mediodía. Hacia la tarde y noche de hoy empieza el decrecimiento del primer frente frío de la temporada otoño 2022. Hasta mañana. Bueno, un pronóstico del maestro Mena Ledesma tranquilizante para lo que se espera el día de mañana y también lo que es el sábado y el domingo. Va a haber nublados y todo, ¿no? Pero se va a poder ver el cielo azul. Eso pues nos deja en cierta forma tranquilos en estos días que hay ese decrecimiento, como dice el maestro Mena, de estos frentes fríos que están comenzando, o ya comenzaron, a entrar a México. Y nos vamos con los deportes, pero esta es una nota que nos llamó la atención porque está fenomenal desde un punto de vista crítico. El día de ayer Luis García explotó contra el Tri en el juego ese que hubo de Colombia, en que iba ganando la selección. ¿Eso fue ayer o antier? Ayer, bueno, si no es ayer, fue antier, pero bueno, Luis García explotó contra el Tri
por esa derrota que sufrió ante Colombia, que iba ganando el tri, tres, dos goles a cero, y empezó la evolución y la transformación de Colombia y le dio vuelta al marcador. Al final de cuentas le ganó a México por 3-2. Pero Luis García, durante la transmisión por Canal 7 de TV Azteca, ahí soltó una grosería en vivo. Y sus compañeros, a pesar de todo, quisieron tranquilizarlo. La derrota de la selección de México ante Colombia generó una serie de reacciones y el equipo de comentaristas en Televisión Azteca no fue la excepción a la regla. Luis García no pudo esconder su desagrado durante la transmisión del partido y se le fue una grosería en medio del duelo por las pantallas del Canal 7. Lo de Eric Gutiérrez, el jugador, y el del primer tiempo de Kevin Álvarez, comentó esta maldita y mala costumbre de darle la espalda a la pelota y a ver si el rival se equivoca. Ojalá no lo remate. Y ahí dijo la groseriota y pues ahí. Ahí, a partir de ese momento, pues en que finalizó su comentario, Cristian Martinoli y David Medrano trataron de tranquilizarlo y relajarlo. Y cabe recordar que este tipo de expresiones son muy sancionadas hacia la televisora, en este caso TV Azteca. ¿Por quién? Usted sabe, por el dueño de TV Azteca y de Canal 13. El señor Maravilla. Pero bueno, esto nos hace ver que si estos comentaristas que fueron futbolistas, él fue futbolista, uno de los principales delanteros de la selección mexicana de fútbol, Luis García, metiendo goles extraordinarios en Mundial, les quiero decir a ustedes que si él le molestaba, se enojaba, se encabritaba, para no decir groserías aquí tampoco, pues son lógicas esas reacciones. La selección mexicana no tiene ni pies ni cabeza, a pesar de que hay varias estrellas que juegan allá en Europa o en algunos otros lugares, porque el señor, este señor Martino, es una persona que creo que, a pesar de que es un excelente técnico, dicen algunos, yo creo que aquí tiene un grave error en su carrera como técnico, haber firmado en México para entrenar a la selección para un mundial. Hoy debe de haberse arrepentido terriblemente, porque el señor, y aunque lo nieguen quienes lo quieran hacer, el señor tiene un problema gravísimo. Él es un títere manipulado por los dueños de los equipos del fútbol mexicano y algunos muy importantes que llegan a tener hasta dos equipos o tres en alguna ocasión. Ellos son los culpables. Y el menos culpable es el títere que firmó, pero no se, nunca supo ni investigó que llegar a México estaba expuesto a ello. O sea que lo que es la Federación Mexicana de Fútbol, lo que son los técnicos de las selecciones, o sea, externa, en forma externa, lo que manejan el fútbol, señores, este señor no tiene nada que hacer allí, solamente esperar los resultados, que desde ahora, a como está jugando México, aunque cuando llega el Mundial se crecen, no le creo de verdad que tenga un buen desempeño en el Mundial. El señor Martino es una persona que no quiere hacer lo que debe de hacer porque se lo prohíben los dueños de los equipos. Por esa razón nunca pudieron traer al Chicharito Hernández, por esa razón. Y hay otro jugador que está ahí que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es excelente que tenga un equipo rival de la misma ciudad de Los Ángeles que juega ahí. Si usted pudiera decírmelo con un mensajito, pues aquí lo diríamos, pero no recuerdo cómo se llama este muchacho. Es excelente, es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano, que juega en la Liga LMS, donde juega el Chicharito Hernández. Pero no pudieron meterlo, no pudo entrar. ¿Por qué razón? Porque no les interesa a estos dueños de los equipos, no al entrenador, a los dueños de los equipos, traer a alguien más que le estorbe. ¿Por qué le estorbaría? ¿De qué se trata y por qué el interés de los dueños de los equipos? Porque ellos ponen a sus jugadores de sus equipos en la selección. Ellos son los que dicen al entrenador o seleccionador, entre comillas, va este, ¿a qué tiene que obedecer totalmente? Entonces, mientras menos espacios tenga los jugadores que estos señores están proponiendo, y venga alguien de fuera, por ejemplo, que ya
como un chicharito que no quiere ni regresar a jugar a México, pues no le interesan a estos señores porque no lo pueden vender. Porque eso se trata, es una comercialización de jugadores. Cuando llegan al Mundial, esas personas se exhiben como algunos desarrollan unos buenos, buenas jugadas, porque traen lo suyo, eso no se puede negar, pero están en la espera de algún visor, de algún equipo importante, para que se lo lleven y lo vendan el dueño del equipo de ese jugador. Es una vitrina para los dueños de los equipos, llevar jugadores con sus cartas, propiedades de sus cartas, para venderlo en Europa o en otros países. Entonces el señor Martino, pues, ¿qué puede hacer si le dicen mete a este, que busca a este? Bueno, pues así estamos y así lo vamos a ver. Muchos me van a criticar estos comentarios, pero en verdad creo que la selección mexicana no tiene nada que hacer en Qatar. A como está ese equipo, que algunos ya son grandes, otros ya se lesionaron, algunos importantes que juegan en Europa, pero ya no creo que sirva para gran cosa la selección mexicana. No creo que llegue a mucho. No creo que pase ni la primera ronda. Vamos a ver. Yo le apuesto a usted lo que quiera porque el equipo que va a montar este señor, para empezar, no es nada que ver con los que usted está viendo hoy. ¿Y saben por qué? Porque no les interesa jugar con un equipo base. El equipo base cuando juega, se conocen, se perfeccionan los pases, se ponen en los lugares donde va a llegar el balón. Es así juegan las grandes potencias mundiales de fútbol. Aquí nunca, y lo hemos criticado siempre, ha habido un equipo base con 11 jugadores que cuando lleguen al Mundial lleguen perfectamente conociéndose entre ellos mismos para hacer las jugadas. Siempre lo hemos criticado y siempre hemos visto que hasta el último día conocemos quiénes van a ser los seleccionados para jugar ante un equipo ya en un Mundial. Me voy porque ya son las 12:49 y es hora de partir. Les espero el día de mañana para que transmitamos este programa con la compañía de Liliana y Duarte, que en el día de hoy hubo una confusión, porque ayer le tocaba su programa, como son lunes, miércoles y viernes, pero fue su cumpleaños el día de ayer, así que pasamos bien un día con ella, acompañándola por ese festejo. Pero hoy jueves le tocaba al que me acompañó ayer, al que se llama Jorge Núñez, que es el analista martes y jueves. Entonces, como no hubo llamadas, pues hubo una confusión. Por esa razón es que usted me ve el día de hoy acompañando aquí en el programa de Agenda 360. Les espero mañana. Si les gusta el programa, usted puede difundirlo, puede darle una repetición, o sea que puede usted compartirlo. Y si está por YouTube, también ahí puede usted apoyarnos suscribiéndose a este programa para avisarle cuando vamos a estar al aire. Nos vamos. Muchas gracias aquí a Mike González por su apoyo, a Emanuel también que está ya aquí en esta transmisión haciendo la producción de este su programa. Gracias, buenas tardes y nos vamos con nuestra bandera. Personas votaron y decidieron que tu bandera
La bandera de México es la más bonita del mundo. Si todos ellos se dieran una vuelta por nuestro gran país, también lo nombrarían el país más bonito del mundo. México, tu país.